Hola amigos de Maxivisión, nos encontramos desde el mítico Estadio Municipal Pensativo, el cual será escenario del enfrentamiento entre los Panzas Verdes de la antigua GFC y los Superchivos del Xelajú Mario Camposeco. Recordemos que antigua GFC viene de ganar como visitante ante Mitlán y Xela viene de empatar en su propia casa ante los Cremas del Comunicaciones, así que acomódense y disfrútenlo. We are heroes tonight. We will fly above the sky.
Jorge, bienvenido a Maxivisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste con este triunfo? ¿Cómo te sentís luego de haber debutado también en casa? Bueno, pues, gracias a Dios, pues, tengo dos partidos jugados con el equipo, dos ganados de visita local y muy contentos. Ahorita nos empataron ya para finalizar, pero me fui al ataque y gracias a Dios tuvimos la oportunidad, pues, de que nos quitaran un penal también. Y feliz para regalarle un triunfo más a nuestra afición de Antigua, que se lo merece. Y esperamos dar más, esperamos dar mucho más de nuestro nivel, porque vamos agarrando nivel y ojalá que la Antigua sea el equipo fuerte y estemos en los primeros lugares. ¿Le has traído suerte al equipo, Jorge? ¿No pasa nada con tu persona? No, pues en lo personal voy a seguir trabajando, el equipo va ganando y falta mucho más de Jorge Saldívar, de la Antigua también. Pues ya que todo, pues este triunfo se lo dedicamos a nuestro Dios, a nuestra familia, allá a los Estados Unidos, si nos miran, pues un saludo para todos ellos. Y aquí, pues más que todo, a nuestra afición. Suerte, Jorge. Dale, gracias a todos. Lamentablemente luego logramos sumar, que era lo que veníamos, ¿no? Tratar de llevarnos tres puntos. Ya teníamos uno, una desconcentración nos cuesta el último, un penal y la definición del juego, ¿no? Para a luchar para y prepararse para el Clásico de Occidente. Sí, hay que pensar en lo que viene, ya dejar atrás esto. Lo veremos como una mala tarde, ¿no? Ya pasó, hay que en lo que viene y a ver vale, para adelante. Gracias. Bueno, estamos con el team. Team, se te da el gol nuevamente, estás de goleador. El equipo consigue los tres puntos y está motivado. Sí, lo más importante es que tenemos los tres puntos. Eso es lo que nosotros queremos. Hoy no podíamos dejar de pasarlo en casa porque sabemos que era una bonita oportunidad para pegarnos con los de arriba. Entonces, gracias a Dios por eso y bueno, hay que seguir trabajando. Se tiene el dominio de todo el partido y por lo consiguiente se consiguen los tres puntos. ¿Sí? Seguro. Como te digo, creo que el equipo hizo un gran partido. Aún así, cuando nos empataron, creo que en el cierre el equipo se motivó más. Subió la cabeza y gracias a Dios no nos dimos por vencido y nos llevamos los tres puntos. Gracias, Tiño, suerte. Es así como les hemos llevado las mejores imágenes de este gran encuentro en el que el equipo antigüeño gana 2-1 al equipo del Xelajú Mario Camposeco. Así que los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de las mejores imágenes en Maxivisión, lo que quieres ver. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.